Bienvenidos queridos amigos y cómo están creciendo los contenidos generativos de IA. Hoy te voy a mostrar los primeros pasos de Adobe Photoshop, la herramienta más popular de la historia para lo que es retoque fotográfico y generación de contenidos a partir de capas. En este caso, contenidos generados internamente. Así que te muestro cómo se puede utilizar a fondo, dónde va a ser en tu canal la manzana mordida. Comencemos. Y te voy a dar un pequeño panorama para que veas la potencia que tiene. En este caso vamos a usar una herramienta de Photoshop, una herramienta muy interesante que es la inteligencia artificial de contenidos generativos a partir del motor interno del mismo Photoshop, que está comprendido dentro de Creative Cloud. Pero es tan increíble que te lo quería mostrar porque, mirá, es sorprendente. Entonces, para eso lo que voy a hacer es capturar una foto. Así que simplemente nos preparamos y sacamos la foto. La vamos a tener acá. Vamos a abrir cuál es la que quiero. En este caso, la abrimos con Photoshop. Bueno, tal vez no es mi mejor foto, pero bueno, no va a importar. Lo que voy a hacer es, la primera parte, utilizar esto que es recorte generativo. Vamos a ampliarlo. Vamos a darle un poco más de espacio y vamos a, qué sé yo, recortar para acá arriba, le pedimos que genere eso. Hay un botón, podría yo escribirle alguna característica. En este caso, simplemente le vamos a dar generar para que me complete la imagen y que pueda tener más espacio disponible. En cada uno de los casos va a generarme tres alternativas para que yo elija, y si no me gusta ninguna, le doy al botón de generar de nuevo por tres nuevas opciones. Entonces ya voy a tener seis y así sucesivamente. Fíjate que bastante bien me completó esta parte de pared acá. Tal vez no es perfecto, pero teniendo en cuenta lo increíble, vamos a ver las otras alternativas que las tengo acá. Las puedo ir cliqueando. Esta se ve un poco extraño, pero queda un poco más lógico en la perspectiva. Y esta queda con una pequeña falla. Tenés que tener en cuenta que siempre hay ajustes, pero ya es un buen punto de partida. Ves que están acá. Le puedo dar, como te decía, a la opción anterior que le doy generar y vuelve a hacerme tres más. Por lo tanto, en la parte de abajo, ves que las está haciendo, en vez de tres voy a tener seis opciones. Es algo increíblemente poderoso. Y te voy a mostrar cuál es el truco con el que yo lo hago. Y además te voy a mostrar un detalle increíble. Bueno, esta ya me gustó mucho más. Vamos a ver las otras opciones. Esta agregó algo raro acá, un destello de luz que no me termina de gustar. Esta no. Bueno, voy a ir por la primera, esta opción. Si me gustó, ¿cómo lo hago yo? Hay muchas técnicas, pero yo marco esta capa con esta otra y le doy Command E para que quede aplicada. Por lo tanto, ahí quedó la imagen y si lo vemos, bueno, quedó bastante consistente y agregó toda la pared que no tenía. Vamos a ir un poquitito para atrás. ¿Sí? Vamos a ir un poquito para atrás. Y lo segundo que voy a hacer es, supongamos que yo me quiero recortar del fondo, porque el fondo lo quiero más oscuro y desenfocado. Fíjate lo que hago. Simplemente marcando acá, le pongo seleccionar sujeto, que vendría a ser yo el sujeto. Le doy un clic y me va a marcar toda mi silueta. Ya está listo. Le puedo dar a Command C, Command B y ya me quedó en una capa toda la imagen de fondo y en la otra capa yo. Quiere decir que si vengo acá y selecciono un filtro, como por ejemplo desenfoque gaussiano, notarás que todo el fondo se va a desenfocar independiente de mi figura, lo cual me da una potencia increíble. Pero no era lo que quería hacer, sino venir a la imagen y poner en esta parte, vamos a seleccionar así, y le voy a poner, me dice qué espacio quiero, una planta. Simplemente y le doy a generar. Me va a hacer una vez más tres alternativas de plantas. Y puedo ir componiendo imágenes cada vez más interesantes, pero puedo ir siempre un escalón más. Porque tenés que pensar esto. Epa, esa planta me gustó, vamos a ver otra alternativa. Fíjate qué bueno que es. En este caso la planta hasta hace sombras en la pared. Vamos a ir a otra opción más. No, claramente es esta. Y si vos lo mirás, está en una capa separada, por lo tanto la puedo encender o apagar. Y otro detalle, si yo aíslo todo, podría hacer una composición de video y poner estos elementos para enriquecer un set virtual, por ejemplo. Vamos a volver a esta área y ya tengo la planta. Ahora supongamos que yo quisiera, vamos a venir al fondo y le voy a agregar una capa. Marco todo el fondo
Y le voy a poner, vamos a marcarlo ahí, se me fue un poquitito, perdón por eso. Lo vamos a acomodar y le voy a poner en el relleno generativo una oficina minimalista muy elegante. Claro que en esto va a depender de lo que el sistema considere elegante, pero vamos a ver qué pasa con esta composición. Eventualmente lo que voy a hacer es apagar la planta porque ya no me va a coincidir, pero le pedí que genere algo completo en el fondo porque yo estoy recortado. Entonces, las tres alternativas, vamos a apagar la planta, como te decía, estoy yo en esa oficina. Está bien que tengo acá unos reflejos azules que no coinciden, podría pedirle que la oficina tuviera esos reflejos azules, ahora lo vamos a hacer, y voy cambiando los escenarios, con lo cual virtualmente ya no necesitamos nada, porque mirá, voy a este mismo pub inglés por la noche. Vamos a hacer un efecto con luces y reflejos azules. Le damos a generar y ya está creando un contenido y luego puedo tratar de empatar el brillo y los conceptos. Entonces podés ir construyendo cada vez imágenes más complejas a partir de esos pequeños prompts. Una vez que está listo me va a dar tres alternativas, ¿te acordás? Así que ahí lo vamos a ver. El primero lo hizo en la parte de afuera, pero las luces azules hicieron que coincida bastante bien. Si bien no está en la misma perspectiva, pero me gusta el concepto. Vamos a ir a las otras alternativas. Muy bien. Y muy bien. Vamos a corregirlo y le vamos a poner interior de un pub inglés. Generar. Y vamos a jugar de esta manera. Incluso podría ir poniendo prompts cada vez más complejos en distintas capas para que vayan interactuando entre sí. Ahora lo vamos a hacer como prueba, pero me gusta el concepto para que entiendas la potencia que tiene y cómo cada vez es más eficiente en esa generación. Ahí estoy en el interior. Si bien no me gusta mucho ese interior, pero es un pub inglés. Son los primeros pasos de los contenidos generativos dentro de las aplicaciones sin salir de los entornos. Me parece que vamos a recorrer un gran camino, pero definitivamente las IA han llegado para mejorarnos la capacidad de trabajo, para enriquecerla, para agregar muchos elementos muy interesantes. Y dentro de esos elementos existe una variable que es sorprendente, que es iniciar de cero. Te voy a mostrar esto. Vamos a poner directamente que comenzamos una imagen nueva, la levantamos y lo primero que vamos a hacer en la primera capa es seleccionar todo y vamos a pedirle el primer contenido. Una pradera con montañas. Como siempre me va a generar tres opciones y vamos a empezar a construir toda una escena elemento por elemento para que veas lo increíble que se puede hacer. Me gustó la primera. La segunda suena un poco más grande. La tercera es perfecta. Ok, ya la tengo. Lo que vamos a hacer en la segunda capa es marcar el cielo y le vamos a poner nubes de tormenta. Me parece que va a quedar muy bien. Y le damos generar. Recordá que siempre tenemos tres alternativas, pero ilimitadas muestras de a tres versiones. Ok, me gusta mucho la primera. La segunda están un poco bajas. La tercera es muy buena. Pero creo que me quedo con la primera. No, me quedo con la tercera. Ok, ya tenemos la tercera. Ahora vamos a marcar la parte central y le vamos a poner un castillo. Un castillo medieval. Ok, estamos construyendo una secuencia. Y algo interesante, cada una permanece en una capa separada. Esa no me gusta. Esa puede estar bien. Definitivamente era esta, me gusta mucho. Ok, ya tenemos el castillo y ya tenemos la estructura. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar, vamos a hacer así y vamos a seleccionar toda esta parte y vamos a poner así un río caudaloso. Un río caudaloso, le damos generar y lo que va a hacer es crearnos una nueva composición. Epa, esta me gusta mucho, esta es muy pequeña, a ver la última, esa está bien, gráficamente lucen muy buenas, pero creo que la que llega a cumplir con lo que yo esperaba es esta, y en esta otra parte la vamos a marcar
y le vamos a poner que queremos algunas ovejas. Me puse una sola que luce muy extraña. Ahí hay una sola. Esta está bastante bien, hasta respeta la perspectiva y todo. Y ahora por último, para completar esta escena que generamos capa por capa, totalmente independiente, todo con contenidos automatizados por inteligencia, voy a marcar el cielo muy bien y le vamos a poner un dragón volador. Es una buena forma de terminarlo. Y ahí lo comenzamos a generar. Espero que esta última composición quede bien y te voy a mostrar cómo todas las capas fueron generadas de manera independiente, lo que me permite hacer incluso animaciones entre cada una de las capas, como mover el dragón o incluso las nubes. No está mal, es una versión que puede servir, eso es cualquier cosa. ¡Epa! Esta está muy bien y es más, te voy a mostrar este dragón. Quedó totalmente independiente. Podría apagar la oveja, podría apagar el agua, podría apagar el castillo, podría apagar el dragón, por supuesto. Así que estos son los primeros pasos en la aplicación de Adobe Photoshop de contenidos generativos. Y este fue el primer panorama de contenidos generativos dentro de una herramienta real. De hecho, la más popular de la historia y una de las herramientas que ha acompañado a Apple a lo largo de su historia. Así que espero que te haya gustado y si fue así, podrías considerar darnos un like, suscribirte y además ser miembro de nuestra comunidad VIP, la Manzana Mordida Plus, porque tenemos, escucha bien, los mejores cursos, todos incluidos, regalos de Apple increíbles que te podés ganar, un grupo de Telegram para todas tus dudas, un podcast dedicado, una web, bueno, de todo. Por lo tanto, consultalo, toda la información en la caja de descripción. Solo me queda despedirme. Hasta la próxima. Como saben, mi nombre es Fabián Fernández, somos la Manzana Mordida y prometemos hacerlo. Chao.